5, 4, 3, 2, 1. Que compramos estos cubrebocas y así en cuanto llegue nuestra familia, de que les vamos a decir, hey, lo que crean que va a ser o lo que quieren que sea, pónganse el cubrebocas. Y ya tenemos azul, azulito y rosita. Qué bonito, tiempos de COVID. Chequen, hicimos donas porque va a haber donas rosas y azules. Entonces, esta receta es la de mi receta de la dona gigante de los Simpson. Está deliciosa esta masa. Y lo que hicimos fue que adentro les inyectamos el betún. Esa es mi receta de betún de dos ingredientes, betún mágico de dos ingredientes. Lo pusimos en la manga y los inyectamos. Entonces van a tener adentro relleno de como queso así. Está bien rico ese betún. Ahorita van a ver cómo nos quedan al final. Así la llevamos y estas van a estar en aquella base, y en esa base vamos a poner arriba este letrerito, Lionel o Emma. Así vamos a hacer una torre de donitas y arriba esto. Ese va a ser el postre especial. Neta, es que está delicioso esto, ¡delicioso! Y esos son los tubos que revelan, o sea, aquí, ¡ay, ay, ay, ay! Lo vayan a revelar antes de tiempo. Chequen, en estas, aquí están los colores, pero no, aquí no se ven, pues, pero ya de aquí, tú lo agitas y se supone que van a salir ya el color. Y estos son humos, así que los espadas y sale humo así del color. Entonces le vamos a dar uno a cada uno de la familia y a ver qué color sale. Ok, entonces aquí ya estoy haciendo la torrecita esta. Chequen cómo quedaron. Es que eso se nos ocurrió, o sea, dijimos, ¿sabes qué? Ahora hay que hacer algo diferente. Ya se nos ocurrieron donitas rellenas de queso. Y ahorita al final le pongo el letrerito. Ok, ahora sí ya ponemos el letrerito por aquí. Ay, o mejor lo... Ay, aquí. Sí, así. ¡Tarán! Entonces ya está listo para llevar todo arriba. Y arriba les voy a enseñar cómo está todo el rollo. Ok, ahora sí ya estamos aquí en la parte de arriba para que vean la decoration aquí en esta parte. Espérense, primero los outfits. No quiere decir que yo quiera niña y no quiere decir que el Charlie quiera niño. Es para confundir a la familia. De hecho, los quiero confundir tanto que me pongo cubrebocas rosa, outfit azul. Para que digan que, porque hay algo que ustedes gris, no saben. Tú te vas a poner cubrebocas azul. Pero es rosa. Que, amor, no saben ellos. ¿Qué no saben? No saben algo importante. A ver. No saben que ya sabemos. Ah, no saben. O sea, no lo habíamos dicho. Así es. O sea, la verdad, no aguantamos, no pudimos. Hace una semana nos enteramos. De hecho, me había dicho que no iba a decir. ¿No vamos a decir? Pues sí. Pues ya estás diciéndome. Pues sí, porque por si ellos esperan una reacción de que ay, van a sentir que ya sabemos. Okay, okay. Pues entonces la noticia del video es para ustedes y es para la familia. La familia sí no sabe. Ellos no tienen ni idea, por eso los queremos confundir. Pues, así es, y me va a poner el cubrebocas azul y tu cubrebocas rosa. Rosa, así es. Y ya, porque ellos nos ven con cara de tú ya sabes qué es, dinos qué es. Pero así, ni hay manera. O sea, estamos combinadísimos. Ajá. Confundiendo a todo el mundo, hasta Josué está confundido aquí ahorita. Bueno, pues hay que empezar con la de esta. Aquí tenemos el pizarroncito que ahorita van a venir a poner ahí a qué rayar. Es lo que creen que es. Esta parte. Los globos. Me acomodo acá yo en el Team Rosa. Se rifó con los donas. Sí, letras, evento celebra. Mi amiga Laura, la neta, se la rifó decorándonos qué esto. Bonito. Está súper bonito. Muchas gracias, evento celebra. Síganla en Instagram. Hace decoraciones en Culiacán, Sinaloa, súper bonitas. Y ya, pues aquí tenemos los globos con la luz. La mesa que también evento celebra. Chequen aquí los decorados. Esto de aquí que ven aquí se agitan. Ajá, sí. O sea, se les quita el taponcito y se agitan. Ajá. Y sale así, según mucho confeti. Y pues hay un chorro, como pueden ver. Y también tenemos por acá. Hey, las son mis doní, vean las son. Tanto que tardamos haciendo las donitas. ¿Qué? ¿Hay una mosca? No. ¡Mosca! Así ahí está. Caes. ¡Mosca! Aquí están las donitas que ya vieron cómo las estaba haciendo allá. ¡No, mosca! Y aquí tenemos este que... ¡Ay, cuidado! Este sí es polvo. Entonces vas... Ah, polvo, sí. Nosotros queremos
que se vea aquí el color así, wow. Y tenemos otra cámara allá que no puedes grabar, pero otra cámara allá que va a grabar como en slow motion para ver así como... Y esperemos que se vea mucho color, es lo que queremos que se vea. Y ya sabemos, amigos, ya sabemos nosotros, ustedes no saben, pero ahorita van a saber. Ya nos morimos por dar la noticia ya. Ok, pues ya llegaron los invitados, ya vas a decir que suban. Que ya suban, que para vayan que empiecen subiendo. A poner ahí en el pizarrón y vean los cubrebocas de todos, a ver cuál eligieron. Va. Pueden reafirmar ahí su voto. Ahí vayan a firmar su voto. Yo lo voy a poner en el medio. Yo ya sé en el fondo de mi corazón, en el fondo de tu corazón, voy a mantenerme. Vas a mantenerte con mi nombre. Sí. Mi nombre es. Mi nombre es. Ah, ok, vas a poner el nombre. Ok, ok. Sí, súper, súper. Ah, el nombre está bien. Sí, está chido, está chido. ¿Lo pongo mi nombre? Sí, pon tu nombre. Mi nombre es Kenia y voto en Lionel. ¿En dónde vas a poner tu voto? ¿Tú qué crees que es? ¿Tú crees que va a ser niño? Lo que sea. ¿Lo que sea? Bueno, ponle lo que sea. Team niño, el Jorge. El hermano menor del Charlie. Enseña tu cara, enséñala. Hola, amigos. Diego, ¿dónde vas a poner tu voto? Azul. Ponle aquí, Diego. Chiquito, mini. ¡Woo! ¡Bien! Diles, explícales qué has soñado tú cuatro veces. Porque va a ser hombre masculino. Masculino, que va a ser Lionel y por eso trae su vestido azul. ¿Sí? Ahí pon tu huella de que has soñado cuatro veces. Ay, sí, creía que va a ser niña. Si se fijan aquí la cuenta, ganó Lionel. Ahorita estamos a segundos minutos de saber si ganó lo que la cuenta dice. Estamos preparados, ya aquí les estamos explicando qué es lo que van a hacer. La vamos a quitar. Ya, yo creo que ya va a ser momento, ya. Es momento, amigos, ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sí. Yo pensé que dije, va a ser lo y contrario. Pero estamos soñando una vez, ¿verdad? Todavía no estaba. ¿Tú qué piensas que va a ser Emma? Yo sentía que iba a ser niña, fíjate. ¿Sí sentías? Sí, me puse el rostro y todo. Sí. Bueno. Yo también lo sentía, pero no quería decirlo. No quería decirlo hasta okay, que estuvieras... Okay, tienes humo aquí en la... Oigan, ya ahorita que ya pasó la convivencia, nos estamos asando porque Culiacán, agosto, un calorón. Pues la verdad, nosotros deseábamos con todo nuestro corazón tener una niña. Dios sabía que eso lo deseábamos un chorro, pero no queríamos decir porque también si era Lionel, estábamos súper contentos también, obviamente. Así es. O sea, gracias Dios y los dos. Así es, todos. Y el que sigue, si Dios quiere. Y el que sigue ya, si queremos un Lionel, ¿verdad? Aquí ya, esperemos en Dios que sí salga un Lionel. Esperemos que Dios nos conceda la parejita. La parejita, sí. Pero estamos bien contentos, la neta. Ya lloré en el ultrasonido un chorro, aquí también volví a llorar. Pues vamos a llorar todo el tiempo.